El tiempo es amigo cercano de la comida y también su enemigo implacable. A fin de conservar los alimentos, aunque ya contamos con diversos dispositivos científicos y tecnológicos, curar, secar al viento, conservar en vino, ahumar, entre otros antiguos métodos, además de guardar su frescura, nos han permitido lograr inesperadas recetas e incluso sabores deliciosos que marcan una notable diferencia con el consumo de alimentos crudos. Hasta hoy día, las comidas elaboradas naturalmente siguen dejando su influencia en la dieta diaria de los chinos y aportan un sentimiento especial de la nación china por el sabor y las normas universales. En una madrugada de otoño, el antiguo río Hulan, que nace en Xiao Xinkanglin, pasa por el campo zigzagueando hacia el río Songhua. Este río antiguo, que ha humedecido la tierra del este de la planicie Songnen por miles de años, alimenta a su población. En septiembre, las fértiles tierras negras dieron arroz de la mejor calidad que se encuentra en China. Después de la cosecha de otoño, esta tierra quedará pronto helada, cubierta por la nieve, llegando a ser un mar blanco sin rastro alguno de hierbas. Durante el largo invierno, los lugareños acostumbran a guardar colchina para pasar esa estación. Hoy día, aunque no es difícil encontrar verduras frescas en invierno, este tipo de kimchi con sabor muy especial es un alimento inseparable de los habitantes de la zona. Incluso, cada vez es más conocido en otros lugares. Qin Shunqi ahora vive en Beijing. Para ella, su tierra natal se asocia con el sabor del kimchi, al que extraña mucho. Hace ya 2 o 3 años que no vuelvo a mi pueblo natal. Siento que todo me da la bienvenida. Cuando vivía aquí, me sentía muy bien. Papá, mamá, he regresado. Los padres de Qin Shunqi han vivido juntos aquí por más de 40 años. La madre seca y cura la cosecha del huerto y por correo envía parte de ella a sus hijos que viven en grandes ciudades. Los pimientos ya han madurado bien. También hay de color amarillo. La colchina es cultivada por su madre cada julio, justo cuando comienza la temporada más cálida del año. Esta colchina pertenece a la variedad de cogollo estrecho y hoja tierna, que es un ingrediente de primera clase para hacer colchina picante. Hoy la hija aprenderá a elaborar kimchi con su mamá. Hay que quitar este tipo de hoja. No es correcto cortar así. Hay que cortar así. Es difícil. Las coles chinas ya cortadas son deshidratadas con ayuda de agua salada. ¿Qué
Como cada año presiona sobre el kimchi, la piedra ya está muy lisa. Hacer kimchi es lo más importante para todo el pueblo antes de entrar en el invierno. Temprano por la mañana comienzan todos los trabajos de preparación. Embadurnar con los condimentos es el paso más importante para hacer la col china picante. Los condimentos incluyen chile, manzana, pera blanca, salsa de pescado y gambas frescas peladas, entre otros. Los condimentos son diferentes en cada familia. Solo el polvo de chile seco molido es imprescindible. En cada fiesta, la etnia coreana come pastel de arroz glutinoso. Ablandan el arroz glutinoso y lo golpean una y otra vez hasta que queda pegajoso y húmedo. El pastel de arroz glutinoso dulce y suave, con la col china fresca, grata al paladar, constituye una combinación perfecta. Las mujeres vecinas han ganado un sentido tácito que las lleva a ayudar a cada familia por turno a hacer kimchi. En el patio se percibe un sabor fresco y picante. En el pueblo cada familia tiene su propio sótano para verduras. Medio mes después, a través de una fermentación tranquila del ácido láctico, cada col china, madura y fresca, llegará a ser kimchi calificado. El año pasado fui al Tíbet y a la República de Corea. En varios lugares vi que crece este tipo de flor. Al verla por casualidad, me sentí muy feliz y rememoré muchos recuerdos de mi infancia. El deseo de consumir alimentos frescos es eterno, pero con el paso del tiempo, el sabor de la comida curada pudiera ser más atractivo. Mientras más tiempo se consuma, más agradable resultará al paladar. El kimchi será el protagonista de la cena de hoy. Hay muchas variedades de kimchi de la etnia coreana. Una sola variedad puede presentar varios sabores. La frescura al tomarlo sin calentar y lo delicioso después de calentarlo. Cada ama de casa cree que ella tiene la mejor habilidad. Parece que ellas mismas buscan un motivo para reunirse y hacer algunas cosas. Después, cenan, bailan y cantan. Al tiempo que los padres de Chin Shun Chi están ocupados en salar varios tipos de verduras a la orilla del río Hulan en el sur de China, a 4.000 kilómetros de distancia, la gente se queda fascinada por otro sabor acentuado por el tiempo. El clima y el medio ambiente del sur son muy diferentes a los del norte de China, por lo que resultan completamente distintos la forma de conservar los alimentos y el sabor que prefieren. La carne salada es un plato exquisito, necesario y muy tradicional para los sureños. Al entrar el invierno, el motivo inicial para hacer la carne salada es conservar mejor las carnes frescas que se pueden descomponer con facilidad por el clima húmedo y cálido del sur. Hoy día la carne salada no se encuentra solo en comunes platos caseros, sino también en platos de alta categoría. El arroz en olla de barro es la forma más clásica de comer carne salada. Cocinar ese plato es un trabajo complicado y duro.
El cocinero debe manejar estrictamente la duración y el grado de cocción para elaborarlo. Para cocinar el arroz más típico en olla de barro, es mejor utilizar el arroz medio fresco después de 3 a 9 meses de cosechado. Debe utilizar la olla de barro como recipiente. Hay que cocer el arroz crudo con fuego muy intenso. Después de ser cocido, se pasa al horno de carbón vegetal para ser calentado gradualmente, lo que propicia que el jugo de la carne salada penetre en el arroz. El arroz en olla de barro templado y glutinoso es un plato exquisito, conveniente para el invierno. A Tien y sus familiares tienen una tienda para la venta de carne salada. Cada madrugada, él está muy ocupado. Tiene 10 años de experiencia. La tienda de He Xin de carne salada tiene una historia de 60 años. Hoy día, A Tien, su padre y su tío mayor cuidan de la tienda. El pato salado, Nan An, es un plato favorito de casi todos los hongkoneses de la antigua generación. El pato gordo y delicioso con queso quebrado.